Muchas veces las palabras peores para pronunciar en inglés son las que se parecen al español. Por ejemplo, la palabra negativo en inglés y en español se parecen mucho, pero la pronunciación de esta palabra en inglés no es negative, sino negative. Negative. Tienen que tener mucho cuidado cuando las palabras se parecen en los dos idiomas, porque generalmente nos confundimos y la pronunciamos como si fuera español. Entre estos sonidos tenemos el sonido de la A, que muchas personas lo confunden con la A del español. La A del inglés se pronuncia igual que la A del español únicamente cuando está seguida por una R, como en car, bar y far. De lo contrario, no se puede pronunciar igual a la A del español. Todo esto está en nuestro curso Justy Language, ya sea en las clases de la escuela o en nuestros cursos audiovisuales. Si quieres pronunciar el inglés correctamente, ahí está Justy Language, el único camino.